El cabo Villeda del ejército mexicano vuelve a sonreír tras la partida de Proteo. Fueron momentos difíciles los que vivió el cabo Juan Carlos Villeda Márquez tras la pérdida de su fiel amigo Proteo, pues juntos emprendieron un viaje desde México a Turquía en el cual solo uno de ellos pudo regresar. Por fortuna, la alegría ha regresado a la vida del cabo Villeda, pues su luz que se apagó un 12 de febrero cuando el corazón de Proteo se detuvo, ahora brilla muy fuerte con Arkadas, un cachorro turco que llegó a México para continuar con el legado de amor y solidaridad de su antecesor. A pesar de que el cabo Villeda y Arkadas llevan poco tiempo de conocerse, el cariño y la complicidad que demuestran es increíble. Se puede notar que ambos están aprendiendo muchas cosas juntos y que se están preparando muy bien para convertirse en un binomio canino extraordinario. Lo mejor de todo es que Arkadas ha dibujado una sonrisa en el rostro de su entrenador, quien ha convertido su tristeza en trabajo constante y esfuerzo para poder continuar ayudando a las personas, siempre teniendo presente la enseñanza de vida que le dejó su compañero Proteo. En la vida es inevitable vivir las pérdidas de los seres que más queremos, pero lo importante es saber que todo proceso lleva su tiempo y que la felicidad y el amor siempre volverán a nosotros de muchas maneras inesperadas y que quienes se nos adelantaron siempre estarán en nuestra mente y corazón.